Es fácil suponer que quienes tenemos la suerte de ganarnos la vida probando coches ya no nos emocionamos con cualquier cosa. Pero no siempre es así. Cuando te dicen que dentro de unos días vas a tener la suerte de disfrutar durante una semana de un BMW, empiezas a fantasear pensando con la emoción de la conducción, con poder apurar al límite las trazadas, de disfrutar de su tracción trasera. Empiezas a preguntarte si será un coupé, si será un descapotable deportivo. Pues no. El coche que me toca probar hoy es un monovolumen. Este que tenemos aquí, el BMW Serie 2 Active Tourer, que no solo es el primer coche de la marca con este tipo de carrocería, sino también el primero en montar tracción delantera. De acuerdo, no es la primera vez que una marca premium hace un coche de este estilo. Ya sabemos que algo está pasando en Mercedes. Pero eso me lleva a preguntarme, ¿qué está pasando en BMW? A decir verdad, lo que está haciendo BMW es lo que debe hacer toda compañía que pretenda sobrevivir en este mundo, tratar de satisfacer a sus clientes. ¿O no es ese acaso el primer mandamiento de cualquier negocio? Porque no nos engañemos, a menos que nuestra compañía exhiba el logotipo de una manzana, el camino a seguir lo dibuja el mercado. En el caso que hoy nos ocupa, la marca muniquesa asegura que su clientela venía demandando una alternativa más versátil y compacta que las típicas berlinas familiares. Un monovolumen, para que nos entendamos. Y no están las cosas como para dejar marchar a estos posibles compradores sin antes presentarles una buena propuesta. Así que BMW, la marca que para muchos era el último bastión del romanticismo sobre cuatro ruedas, ha puesto a nuestro alcance un coche familiar que antepone el confort de uso y la vocación de servicio sobre cualquier otra premisa. El Serie 2 Active Tourer llega al mercado para robar ventas al gran dominador de este segmento, el Mercedes-Benz Clase B. Pues como aquel, este nuevo BMW es un monovolumen de tamaño compacto y tracción delantera. La renuncia al tradicional esquema de propulsión posterior tiene dos explicaciones. Una de carácter económico, se ahorra mucho dinero aprovechando la plataforma modular que ya ha estrenado el Mini, y otra, digamos, filosófica. Pues la marca asegura que muchos de sus clientes confiesan no tener ni idea de cuál es el eje motriz de su propio coche. Nos queda entonces un automóvil más o menos convencional, pero que cuenta a su favor con la fidelidad que los clientes de BMW suelen mostrar hacia su marca. Este coche está aquí para quien quiera un monovolumen de BMW, no para quien busque solamente un buen monovolumen. Pero claro, para ser un verdadero BMW también hay que parecerlo. Y debo admitir algo extrañado, que el Serie 2 Active Tourer sí tiene pinta de BMW. Es más, visto desde ciertos ángulos, casi aparenta ser más un compacto que un monovolumen. Aún así, sus 4,34 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,55 de alto lo delatan como el tipo de automóvil que realmente es. Puede que su diseño exterior os sorprenda agradablemente, o puede que no lo haga en absoluto, pero lo que sí me parece innegable es la sensación de calidad que transmite, una sensación que se repite en su habitáculo. A quienes hayáis conducido antes un BMW, el interior de este Serie 2 Active Tourer os resultará muy familiar. Como siempre en BMW, el diseño es muy sencillo y elegante, la información es siempre muy legible y al alcance de la vista, y todos los mandos parecen tener una distribución más que correcta. Lógicamente, al tratarse de un monovolumen, la postura de conducción es un poquito distinta, con el asiento algo más elevado de lo normal y el volante tal vez un poquito más cerca. Pero en realidad, lo importante es que es muy fácil sentirse como en casa dentro de este coche. La impresión visual y la calidad de acabados del coche que hoy estamos probando están muy por encima de la media. Pero hay que considerar que esta unidad en concreto se corresponde con el acabado Luxury, que incorpora, entre otras cosas, estos recubrimientos en piel y madera. Y además, el coche trae consigo una importante cantidad de elementos de equipamiento opcional. Todo esto, por supuesto, va a encarecer muchísimo el precio respecto del modelo base. Comprobemos entonces qué es lo que encarece tanto el precio de esta unidad en concreto. Al tratarse de un 218i con motor de gasolina de 136 caballos, se sitúa como el modelo más asequible de toda la gama, con un precio de partida de 28.500 euros. Ahora, empecemos a sumar. Nuestro coche de pruebas equipa cambio automático, que cuesta 2.227 euros. Además, incorpora el nivel de acabado Luxury, que como su nombre indica, es el más lujoso de los disponibles y que a cambio de 4.900 euros nos ofrece un habitáculo netamente superior al del modelo básico. Esta unidad completa su equipamiento con numerosas opciones, que os detallamos en la prueba escrita. Una vez añadidos todos los extras y ya aplicados impuestos y tasas, habremos sumado otros 8.177 euros, con lo que el precio final de nuestro coche se eleva hasta los 43.804 euros. Los más de 13.000 euros que hemos pagado en equipamiento extra marcan la diferencia entre adquirir un coche muy decente o un coche muy lujoso. Para mi gusto, solo hay dos detalles que rompen esta impresión de cuidado por los detalles. La inexplicable ausencia de regulación en altura para los cinturones de seguridad y la aparatosa palanca que nos permite desplazar los asientos. Pero si algo han coincidido en elogiar todas las personas a las que he enseñado el Active Tourer es el espacio de sus plazas traseras. Veamos por qué.
El acceso a las plazas traseras resulta muy cómodo, muy fácil, gracias a la amplitud del marco de la puerta. Una vez sentado, veremos que tenemos sitio de sobra, tanto para la cabeza como para los hombros. Y viajar en este coche se nota desde el primer instante que va a ser una experiencia muy confortable. No tanto para quien pretenda sentarse en medio, porque como suele ocurrir, la plaza central resulta muy estrecha, muy dura de mullido, y además el respaldo cumple con la función de reposabrazos, con lo que dudo mucho que quien se siente aquí vaya a disfrutar del viaje. Con 468 litros de capacidad, el maletero nos dará buen servicio en la mayoría de situaciones, si bien puede quedarse algo justo para albergar el equipaje de 4 personas. Afortunadamente, como veremos ahora, los asientos traseros aportan soluciones para ganar espacio de almacenaje sin sacrificar en exceso la comodidad de sus ocupantes. Las plazas traseras cuentan con toda la modularidad que podemos esperar de un monovolumen. Cada una de ellas cuenta con un respaldo completamente abatible y que luego podemos volver a situar en diferentes posiciones según sean las necesidades de espacio de carga. Lo dejamos aquí. También podemos desplazar los asientos longitudinalmente, aunque en este caso en disposición 40-60. Por un lado, podemos adelantar el asiento de la derecha y por otro tenemos el de la izquierda y el del centro. Incluso en la posición más adelantada podemos ver que una persona de mediana estatura puede viajar con cierta comodidad. Por tanto, esta disposición, ya sea con estos dos asientos o con los tres incluso, es la ideal para llevar niños porque así ganaremos todo el espacio disponible en el maletero. También podemos abatir los asientos traseros, con lo que dispondremos de hasta 1.510 litros de capacidad. E incluso hallaremos espacio extra bajo el piso del maletero, que es plegable para que podamos dividirlo en secciones, donde en vez de rueda de repuesto hay un kit antipinchazo. El acceso a la carga se ve facilitado por la forma rectangular del portón, que por cierto tiene accionamiento eléctrico. Opcionalmente está disponible un sistema con el que podemos abrirlo y cerrarlo pasando el pie por debajo del paragolpe. Una buena idea que no siempre funciona como esperamos, ya que a menudo parece cuestión de suerte que los sensores detecten el movimiento de nuestro pie, precisamente cuando vamos cargados y con las manos ocupadas. Con este Serie 2 Aptiv Tourer, BMW ha pretendido aplicar su filosofía a un producto que no acaba de encajar en ella, y el resultado es un automóvil relativamente divertido, pero sobre todo confortable y muy fácil de conducir. En contra de lo que podría parecer, e incluso de lo que yo pensaba en un principio, el BMW Serie 2 Aptiv Tourer no es torpe en absoluto. La verdad es que se comporta muy bien en toda clase de carretera y me convence porque es un coche muy equilibrado. Es confortable, es muy agradable de llevar, pero es que al tiempo se sujeta muy bien entre curvas y la carrocería no se balancea tanto como podríamos pensar, en absoluto. La verdad es que es un coche relativamente efectivo, cuyo comportamiento se parece más al de un turismo convencional que al que esperaríamos de un monovolumen. Luego además, un terreno en el que se desenvuelve muy bien es en la autopista, porque la suspensión, que como he dicho, se comportaba muy bien entre curvas y en carretera, una vez en autopista es una especie de alfombra mágica, prácticamente no notamos ninguna irregularidad del asfalto. Y además el habitáculo está muy bien insonorizado, con lo que la verdad es que podemos disfrutar de cualquier viaje de todo tipo en familia estupendamente. Nuestro BMW 218i incorpora un motor de solo 3 cilindros y 1,5 litros de cubicaje, que supone el punto de acceso a la gama de gasolina. Los 136 caballos de este propulsor se han mostrado capaces de mover el conjunto con cierta soltura, salvo cuando hay que trasladar a 4 pasajeros con todo su equipaje. Su capacidad de aceleración es buena, pero no brillante, y lo mismo podemos decir de sus recuperaciones, bastante decentes gracias a que el motor empuja a partir de un régimen muy bajo. Lástima que este pequeño tricilíndrico muestre un funcionamiento algo tosco, con un sonido que recuerda más bien al de un motor diésel. Este 218i estrena una nueva variante de la caja de cambios automática Steptronic, ahora con 6 velocidades, y que durante nuestra prueba ha mostrado un comportamiento sobresaliente. Por rapidez y suavidad, la caja Steptronic se erige una vez más como ejemplo a seguir para la competencia. Otra característica interesante que viene incorporando los BMW de nueva jornada es el llamado Driving Experience Control, un selector que nos permite elegir entre 3 modos de conducción muy distintos entre sí. Aparte del modo estándar de conducción llamado Comfort, tenemos otros dos muy distintos entre sí. Uno de ellos, el más orientado a la eficiencia, es el llamado Eco Pro, que se encarga de reducir el consumo a base de modificar el mapa del motor, de manera que
hay que pisar mucho el acelerador para notar una respuesta contundente. Y además incluye un modo a vela, que lo que hace es que cuando circulamos a una velocidad constante y empezamos una bajada, se desconecta la transmisión y las revoluciones del motor bajan hasta el ralentí. Luego por encima tenemos el modo Sport, que lógicamente hace justo lo contrario. Ofrece una respuesta muy directa al acelerador, a poco que lo pisemos vamos a notar una respuesta rápida, y se endurece bastante la dirección, con lo que a la hora de afrontar las curvas notaremos mucha más seguridad y confianza. Llegamos por último a un punto delicado, el de los consumos. Según los valores homologados, el 218i marca un consumo mixto de 5,1 litros cada 100 kilómetros. Pues bien, durante nuestra semana de pruebas no hemos conseguido bajar de un promedio de 8,1 litros por cada 100 kilómetros, o lo que es lo mismo, más de un 60% por encima de lo anunciado. Como siempre, hemos conducido el coche en condiciones normales y sin buscar consumo, combinando ciudad con autopista y carretera secundaria. Pero se demuestra una vez más que estos motores de gasolina turboalimentados y de baja cilindrada son mucho más eficientes en la teoría que en la práctica. En fin, fortalezas y debilidades aparte, el Serie 2 Actitude representa cómo interpreta BMW el concepto de automóvil práctico. Un coche estructuralmente sencillo pero plagado de tecnología, compacto en tamaño pero repleto de espacio. Un coche para el uso diario que no renuncia del todo a lo que debería ser un BMW. Aunque sí, se han hecho algunas concesiones por el camino. Y hasta aquí nuestra prueba del BMW Serie 2 Actitude. Un coche que marca el inicio de una nueva etapa para BMW, en la que no solo va a vender coches pasionales, sino también prácticos. Y para consuelo de los más puristas de la marca, voy a decir un par de cosas. La primera es que este coche y los que vendrán suponen un complemento a lo que la marca ya está haciendo, no vienen a sustituir lo que ya existe. Y por otro lado, estos coches que están pensados para obtener un elevado volumen de ventas ayudarán a sufragar el desarrollo de esos modelos que sí os hacen soñar.